este gobierno fascista, marxista, leninista, globalitarista, allendista, comunista, no conformes con tener al capitán de carabineros Patricio Maturana con 12 años de cárcel, porque aseguran que el disparo de la lacrimógena Campillay fue intencional. Y claro, los jueces activistas no quisieron revisar la causa con la promulgación de la nueva ley Naim Retamal que le permite a carabineros actuar en defensa propia, porque claro, ellos aseguran que Campillay iba pasando por ahí nomás. Entonces, los carabineros que estaban en una situación de guerrilla urbana, entendamos que San Bernardo es un epicentro del octubrismo, en vez de dispararle a los que estaban tirando piedra, intentando quemar el metro y las vías del tren, decidieron entonces dispararle a una señora que iba pasando. Entendiendo que además las escopetas que lanzan las lacrimógenas no son para disparos de precisión. Y que ojo, además las lacrimógenas cuando llegan a la piel generan quemaduras. Insisto, entonces ellos aseguran que Patricio Maturana, en vez de dispararle a los insurrectos, le disparó a una señora que iba pasando. Entonces, no conformes con esto, acaban de sancionar con días de arresto al jefe de orden público de carabineros. Antes se llamaban fuerzas especiales. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque no reprimió las manifestaciones en contra del gobierno que se realizaron en La Moneda. Manifestaciones pacíficas, por supuesto. Estos fascistas apoyaron el golpe de Estado que nos hicieron el 18 de octubre. Mientras eran diputados, votaron en contra de todas las leyes que eran para reprimir a los insurrectos. Liberaron e indultaron a los insurrectos. Fíjense ustedes que solo dos de ellos están en un programa de reinserción laboral. Ellos, recordemos, prometieron monitorearlos. Sin embargo, andan sueltos por la vida. Estos fascistas prodelincuentes quieren que ahora Carabineros esté en contra de los manifestantes que, insisto, se manifiestan pacíficamente en La Moneda. O sea, no es suficiente con la comisión Mordaza de Camila Vallejo, que quiere censurar a todas las personas que están en contra de este gobierno, por razones obvias, ¿no? Entonces, además, ¿quiere censurar a los manifestantes que van a la calle? Ellos, que llamaron luchadores sociales a los insurrectos, a los que quemaron el metro, a los que saqueaban prácticamente todos los días, presionando a carabineros, quiero decirles, bienvenidos al socialismo.